¿Te gustaría pasar de una puntera o punta de exhausto así a esta hermosa punta reluciente y brillante? Esta punta de exhausto, miren. Entonces, ¿quieres saber el truquito? Quédate hasta el final del video. Mi gente, sean ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy estamos ubicados en la parte trasera del auto, más exactamente en la parte del mofle. O sea, en la puntera, la que sale del exhausto en la parte de atrás, o sea, esta. Y voy a aplicar un truquito que me sugirió Rubén Velázquez del grupo Velázquez de Medellín. Y como decía el intro, esta puntera o este mofle, miren cómo está. Voy a tratar, aplicando el truquito, de dejarlo como ustedes lo vieron ahí. Entonces, mi gente, no se despeguen del video, mírenlo hasta el final y empezamos. Bueno, entonces con la ayuda de un cepillo de acero como este, voy a empezar a darle en la parte de adentro. Ups. Dios. Ahí está. Bueno, un poquito con cepillo de acero en esta parte de afuera para quitar todo el carbón. Ahora con la ayuda de esta esponjilla, para ayudar a sacar ese residuo que se vea bonito desde afuera, veamos ahí. Ahora con la ayuda de la brilladora y el jabón rey o jabón azul, a tirarle brillo a esto. Bueno, gente, entonces después de haber hecho esto, paso siguiente es usar este componente que le llaman piedras, una especie de brilladora o un polvo que brilla, así como el brillametal, etcétera, etcétera, y un trapito y gasolina. Voy a diluir esta piedra y le voy a echar esto.
Bueno, mi gente, miren, ese es el acabado. Aquí queda, así queda de brillante esa puntera a como estaba, a como está ahora. Perfecta. Ahora sí, de exhibición. Y así se puede hacer con todo el mofle, el exhausto de ahí para allá, todo. Pues sí, mi gente, entonces el brillo que pueda botar esta punta de este exhausto o final del exhausto, pues está determinado la cantidad de tiempo que ustedes le gasten y le impriman ahí la cantidad de brilla. Y si has llegado a esta parte del video, te quiero pedir que si te gustó, me regales un buen like, una buena suscripción, suscríbete ahí, comenta para yo responderte. Y los que me quieran seguir apoyando muchísimo más en el canal, pueden hacerlo mediante el botón que dice unirse, ahí en la pantalla de inicio de cualquier video está, ustedes lo pueden hacer. Y con eso pues me ayudan muchísimo más para poder seguir creando contenido y poder seguir subiendo muchos más. Activen, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Saludos para mi gente de Argentina, mi gente de España, México, Turquía, Bogotá, Medellín, Rubén Velázquez, Carlos Andrés Pérez, mi gente de Alejandro en Argentina también, Agustín en Chaco, argentino, Mirek, David Azarevich, bueno, y todos los que se me escapan. Ah, César en México, allí también el parientito, él sabe quién es. Miente, entonces hasta una próxima oportunidad de los carritos de las navecitas, ahí estaremos dando muchos más tips, muchos más consejos. Nos vemos, no se desconecten. Y sigan ahí online, que quedamos cuape. Hasta entonces, miente. Chau. Mi gente, quiero dar agradecimientos a Ricardo Tangarife y a Matías Oyarzu por ser miembros del canal y por dar todo su apoyo. Dios se los pague.